primero, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, a la Fundación Vivo Sano, dar la gracia a Miguel Jara y a todos vosotros. Quería hacer un pequeño comentario sobre el título de las jornadas, La salud que viene, porque realmente iniciativas como estas hacen que de verdad la salud pueda venir. Tenemos ya demasiados factores que están impidiendo que la salud sea una realidad, y personas con la valentía, como las personas que integran la Fundación Vivo Sano, como Miguel Jara, como muchas otras asociaciones que están denunciando realmente lo que está ocurriendo, hace que la salud de verdad pueda llegar a ser una realidad. Hay una esperanza, y por eso quiero y me siento enormemente privilegiada de poder pertenecer a este grupo de personas que están dando la cara, que están denunciando, que a pesar de los detractores y de los enemigos, están ahí al pie del cañón denunciando todo lo que está ocurriendo. También quería agradeceros a todos vosotros haber venido. Como decía antes Alfredo, es difícil un sábado uno pues tiene muchas ganas de descansar después de toda la semana de trabajo, y realmente pues bueno, es un gran esfuerzo que estoy seguro que habéis hecho. Y comentaros que mi charla, quizá a veces he visto que se resulta algo incómoda porque como decía antes Alfredo también, no se trata solamente de teorizar, se trata de ser prácticos. Y cosas como se van a escuchar en la charla que voy a dar, hace que haya que haber un cambio. El cambio muchas veces es muy incómodo. Nos gusta escuchar, nos gusta saber, pensar que sabemos mucho, nos gusta tener mucha teoría, leer muchos libros, pero cuando uno tiene que ser coherente con lo que ha leído y con lo que ha aprendido y cambiar los hábitos de su vida, realmente muchas veces prefiere taparse los ojos y no hacer nada. Bueno, pues dicho esto, me han comentado que la charla que yo debía de dar, o me han pedido, que hable sobre cómo superar las enfermedades producidas por los tóxicos que nos rodean. No sé cómo se pasa esto. Aquí. El uso y abuso indiscriminado de multitud de sustancias potencialmente tóxicas ha propiciado la aparición de lo que llamamos las enfermedades ambientales. Algunos datos. Ha habido al menos 21 envenenamientos masivos de pesticidas en el mundo, incluyendo 5 en Estados Unidos. De 132 millones de kilos de pesticidas usados, casi 4 millones fueron identificados como agentes causantes de cáncer en California. Un estudio de la Universidad de Elche ha revelado que los últimos 35 kilómetros del río Segura contienen un nivel de cadmio que triplica el máximo autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Hay más de 1.500 aditivos que se usan para mejorar el sabor, la conservación y la apariencia de los alimentos. Investigadores en Estados Unidos han encontrado que uno de cada 8 componentes de los 82.000 utilizados aproximadamente en los productos de cuidado personal son químicos industriales que resultan tóxicos y cancerígenos. Por todos estos motivos, ante estas cifras tan realmente espeluznantes, nace la necesidad de la medicina ambiental. Quería deciros que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el año 1209 ha hecho público que la medicina ambiental es una necesidad y que debe ser reconocida como una especialidad transversal que de alguna manera integre todas las especialidades de la medicina, enriquezca cada una de las especialidades. La medicina ambiental se puede definir como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar las patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se desarrolla el ser humano. Las patologías ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales, a veces infinitamente pequeños, de químicos tóxicos que están en el aire, en los alimentos y en el agua. Aquí he puesto alguna de las enfermedades que tienen relación con estos tóxicos, aunque hay más de ellas. De hecho, os recomiendo un libro del profesor Martin Paul, no sé si habéis oído hablar de él, bioquímico, que ha venido varias veces a España, diferentes congresos. Gracias a él se ha colaborado para que se reconozca la sensibilidad química múltiple, por ejemplo, en un país como Alemania. Y habla de algunas, por lo menos 14 enfermedades que tienen relación con estos tóxicos ambientales. Entre ellos yo he cogido algunas de ellas, como sensibilidad química múltiple,
autismo, enfermedad de Parkinson, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad. Con respecto al cáncer, me gustaría recordaros, no sé si lo habéis leído, salió en la prensa hace casi un año, porque hubo un congreso de epidemiología en Cataluña al que acudieron 1.500 epidemiólogos, los mejores de todo el mundo. Y Christopher Wild, que es el director de la Academia Internacional de Investigación del Cáncer, dijo lo siguiente: el 90% de las enfermedades del cáncer, de los casos de cáncer, son debido a contaminantes ambientales. 2 de cada 3 se podrían evitar. Realmente creo que nadie duda que el cáncer es una epidemia hoy día y que realmente esto no haya tenido más divulgación, no haya habido, porque además no lo ha dicho cualquier persona, realmente lo ha dicho una persona que realmente es una persona con grandes conocimientos sobre esto, y creo que hay muy poca gente que realmente le ha llegado esta información. Conocer una enfermedad más en profundidad nos va a ayudar a conocer más todas ellas. Yo voy a hablar sobre la sensibilidad química múltiple. ¿Por qué? Bueno, primero porque creo que es una de las enfermedades emergentes más desconocidas y que sin embargo cada vez está aumentando su incidencia. Estamos hablando ya de hasta un 15% de la población en diferentes grados, de leves, moderados o severos. Quizá yo, además de poder tratar otro tipo de enfermedades de origen ambiental, estoy más especializada en la sensibilidad química múltiple, porque no sé si vosotros sabéis que yo también soy afectada de sensibilidad química múltiple. Hace 5 años prácticamente yo no podía salir de una habitación en la que tenía que estar con una mascarilla y era absolutamente imposible tener cualquier contacto con el medio exterior, ni con mi familia, ni con nadie. Estuve realmente en un grado severo, muy severo, y hoy día, gracias a la medicina ambiental, gracias a los tratamientos que la medicina ambiental hace desde hace 25 y 30 años, porque hay clínicas especializadas en medicina ambiental tanto en Estados Unidos como en Europa, en la cual tratan a multitud de personas con esta patología, bueno, pues es una realidad la posibilidad de poder recuperar la salud. ¿Cómo podemos definir la sensibilidad química múltiple? Es una de las manifestaciones, como he dicho, más importantes de la enfermedad ambiental. Es una reacción adversa del organismo a niveles ambientales de químicos tóxicos, pero a niveles, como he dicho antes, muy, muy pequeños, y puede producir reacciones a veces hasta muy severas. Son químicos que estén bien en el aire o en los alimentos o en el agua. ¿De qué va a depender la naturaleza de estas reacciones? Del órgano o tejido afectado, por supuesto, de la naturaleza farmacológica o química de la sustancia implicada, de la duración, de la concentración, de la virulencia. No es lo mismo la exposición a un formaldehído como a unos pesticidas, como a talatos, como a bisfenola, es decir, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de estas sustancias. También va a depender de la susceptibilidad de la persona expuesta, cómo está su estado nutricional. Luego vamos a ver más adelante lo importante que es, ¿no?, el estado nutricional. El perfil genético, los polimorfismos genéticos, por supuesto, no van a funcionar igual en unas personas o en otras, todo su sistema, en su organismo, su sistema de detoxificación, dependiendo de la expresión de estos genes, la carga tóxica. Va a depender también de la cantidad de otros estresantes corporales, como puedan ser infecciones, estrés, traumas físicos, psicológicos, que puedan estar también en ese momento. Y sinergias en el momento de la reacción. Se ha visto que muchas veces, cuando hay sustancias que se introducen en el organismo juntas, a veces se potencian unas a otras, a veces se inhiben, a veces se producen antagonismos. Es decir, que no es lo mismo y hay que tener en cuenta las sinergias y las diferentes reacciones que pueda haber entre las diferentes sustancias. ¿Qué factores van a influir en el aumento de su incidencia? El ambiente químico y los contaminantes ambientales. Con respecto al ambiente químico, recordaros o deciros quizá también algunos datos que es importante que sepáis. Según la Agencia de Protección Ambiental, hay más de 4 millones de compuestos químicos. 60.000 se producen comercialmente. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos.
En 1987, la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Tipos de contaminantes ambientales pueden ser orgánicos y pueden ser inorgánicos. Dentro de los orgánicos, pues el ozono, está al revés, dentro de los inorgánicos. Y los orgánicos serían los pesticidas, el formaldehído, los disolventes, los terpenos, los productos de limpieza, etc. ¿Cuáles son sus causas? Esto realmente es muy importante. Hay diferentes maneras, ¿no?, en las cuales una persona puede desencadenar la sensibilidad química múltiple. En un 13% puede ser por exposición masiva a carga tóxica aguda. Ha habido tres casos en la historia de la humanidad realmente terribles. Fueron los que empezaron ya a desencadenarse personas afectadas con sensibilidad química múltiple. Uno fue después de la Segunda Guerra Mundial, debido sobre todo al gas mostaza, que se utilizaba como una arma de guerra. Después, en la Guerra de Vietnam, el famoso agente naranja es un herbicida realmente muy tóxico. Se llamaba agente naranja porque lo utilizaban y lo tenían guardado en bidones que eran de color naranja, y por eso de ahí viene su nombre. Y luego en Bhopal, yo no sé si habéis oído hablar, si os acordáis de aquel incidente tan terrible que ocurrió en Bhopal. Bhopal es una pequeña ciudad que pertenece a la India y que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Se hizo una fábrica, la Union Carbide americana, hizo una fábrica para pesticidas, para poder hacer pesticidas y hacer cultivos y fumigar con estos pesticidas, y con eso prometían de alguna manera acabar con el hambre del mundo, dar un montón de puestos de trabajo allí en la India, y fue realmente algo que se celebró por todo lo alto. Bueno, pues no mucho tiempo después de poner esta fábrica ocurrió un terrible accidente. Por ejemplo, el periodista Dominique Lapierre y Javier Moro, los dos escribieron Era medianoche en Bhopal, donde cuentan esta terrible tragedia que hubo. Efectivamente, a medianoche hubo un accidente en la fábrica y hubo un escape de cianatos, y lo que produjo fue la muerte, que dicen, nunca se sabrá exactamente la realidad ni la cifra, pero dicen que aproximadamente de unas 30.000 personas debido precisamente a este accidente. Yo tuve la oportunidad de ir hace ya bastantes años, porque después Greenpeace incluso montó allí una pequeña clínica donde la gente se desencadenaron muchísimos casos de gente con sensibilidad química, y donde pues ayudaban a poder tratar a todas estas personas. Realmente fue impactante. Yo cuando estuve allí incluso tuve la opción de, 40 años después, cuando yo estuve allí, tuve la opción de probar un poco de agua, de la que todavía estaba tan contaminada que la lengua incluso se enrojecía y se quemaba prácticamente. Ese agua es la que estaban todavía utilizando hace pocos años para darle los biberones a los niños, porque no tenían otra agua. Realmente, accidentes de estos son terribles, son los que se han desencadenado multitud de personas ya con sensibilidad química múltiple. Hay el 1% de los casos puede ser siguiendo a una infección severa, vírica, bacteriana o parasitaria. Por exposición a dosis ambientales de químicos tóxicos después de un trauma masivo en un 12%, de un parto en un 9%, de una cirugía aproximadamente en un 2%. Y lo más frecuente, en el 63% de los casos, son por exposiciones crónicas acumuladas en el tiempo. ¿Qué ocurre en estos casos de los que voy a hablar un poquito? Pues son los más frecuentes. Además, se pasan inadvertidos. ¿Por qué? Porque no se tiene conciencia de que las dosis que lo desencadenan, los síntomas, como son mínimos, no se tiene conciencia de que uno realmente cada vez se va adaptando poquito a poco a todas estas químicos, y realmente uno no es consciente de que le está produciendo daño en su organismo. Se va produciendo, por tanto, al tener esas pequeñas dosis de forma acumulativa, se va produciendo una ruptura insidiosa de los mecanismos de resistencia del organismo, va creciendo la vulnerabilidad, hasta que llega un momento que se produce la sensibilidad química múltiple y se produce lo que nosotros llamamos en medicina ambiental fenómeno de expansión, que significa que al principio los síntomas a lo mejor empiezan solamente en un órgano, a lo mejor dolor de cabeza, y luego aparecen en el dolor en las piernas, dolor en otro, y empieza a extenderse los diferentes síntomas por todo el organismo. Y no solamente se produce el fenómeno de expansión con respecto a que los órganos se van dañando, los diferentes órganos se van expandiendo, sino también con respecto a los tóxicos. Al principio uno solamente es sensible a lo mejor a algún tipo de tóxico, pero cada vez los perfumes, los suavizantes, el humo de los coches, el humo del tabaco, se va también expandiendo esa sensibilidad.
un pequeño recordatorio, los conceptos van cambiando y gracias a Dios, porque creo que es importante, ¿no?, que todavía cada vez tengamos la posibilidad de ir conociendo. La vida es un misterio, yo siempre lo digo. Einstein decía que hay dos tipos de personas, aquellas que piensan que no existen los milagros y otros que piensan que todo realmente es un milagro, que la propia vida, que el que estemos aquí, que seamos capaces de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, es un verdadero milagro. Yo soy de esas, desde luego, que pienso que todo es un verdadero milagro, ¿no? Entonces, es importante, bueno, pues que nos demos cuenta de que los conceptos tienen que ir cambiando, van apareciendo paradigmas nuevos y los conceptos de psicología también están cambiando. ¿Qué es lo que se ha hablado siempre? Que siempre hay una relación directa. A dosis mayor, lógicamente el daño es mayor. Ya se está viendo que eso no es exactamente así y ya se ha visto que niveles pequeños, bajos de químicos, de exposiciones, realmente son dañinos. No debemos, por lo tanto, utilizar la palabra nivel bajo porque parece que son inofensivos. Muchos químicos son potencialmente letales a niveles muy, muy bajos. Por ejemplo, el herbicida 2,4,5-T es dañino en trillonésimas partes. Los niveles considerados bajos por los estándares, por lo tanto, no son correctos. Además, hay un dato también que es importante que sepamos, que lo que significa la población control no es una población sana. O sea, realmente, hoy día, en el mundo occidental, es muy difícil que alguien esté sano. Normalmente la población control cogen a personas, pero que están tratadas, personas que tienen, bueno, pues que se han puesto sus vacunas para la gripe, que están a lo mejor siendo tratadas de pequeñas infecciones, y a esa población se le llama sana, pero realmente eso no tiene nada que ver con la verdadera salud. A veces a dosis bajas incluso son más peligrosas que a dosis más elevadas, como por ejemplo con algunos disruptores endocrinos. ¿Dónde actúa el tóxico haciendo daño al organismo? Bueno, pues como veréis, aquí pongo un pequeño esquema, no tenemos tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero empezamos desde fuera adentro, en barreras superficiales de defensa, como sería la piel, todo el interior del intestino, toda la mucosa intestinal. Luego podemos introducirnos dentro del cuerpo y ya empieza a haber daños dentro de órganos y sistemas. Dentro de cada órgano y sistema, las células. Empieza a dañarse también la membrana de las células, los tóxicos empiezan a entrar dentro de la célula, al entrar dentro de la célula empiezan a dañar a cualquiera de los órganos intracelulares, incluso al núcleo, incluso al ADN, a los elementos, por lo tanto, subcelulares, a las estructuras moleculares, también al sistema de detoxificación y lo que producen sobre todo son creación de radicales libres. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una buena anamnesis, una historia clínica enfocada a detectar posibles contaminantes en su entorno, entregarle cuestionarios de valoración ambiental, hacerles el test KESI, vamos a hablar ahora un poquito más adelante, tener en cuenta los criterios de Barta y una adecuada exploración. Historia clínica, hacemos quizá una historia clínica como puede hacer cualquier médico, pero realmente tenemos en cuenta algunos factores que quizá pues hasta ahora no se han tenido en cuenta en la medicina, como por ejemplo antecedentes familiares, tenemos en cuenta dónde han vivido en el momento en el que estaban embarazadas del paciente o de la persona que está afectada, dónde estaban viviendo, porque si han estado viviendo en lugares donde han fumigado, donde han utilizado una serie de sustancias potencialmente tóxicas, se han utilizado insecticidas en sus viviendas, todo eso hace que pueda atravesar la placenta, incluso a través de la leche materna, y eso se le puede pasar al niño. ¿Qué ocurre? Que ese niño ya nace con una mayor vulnerabilidad a ser afectado y a padecer una enfermedad de origen ambiental. Tenemos en cuenta, por ejemplo, los antecedentes personales, pues la boca es muy importante para ver si tiene titanio, algunos implantes, qué materiales, si tienen mercurio, si tienen... Bueno, he visto por aquí antes pasar a la doctora Judith Gelfo, a la cual admiro y reconozco muchísimo por todo su trabajo, y realmente pues ella también sabe la cantidad de problemas que pueden aparecer en la consulta por personas que tienen intoxicación por amalgamas de mercurio, y hay que hacer un protocolo especial para quitar esas amalgamas para que no haya problemas. Luego, por ejemplo, también tenemos en cuenta las vacunas, si se han puesto las vacunas y qué tipo de vacunas, ya sabéis el riesgo también que nos hablarán durante todas estas jornadas. Luego, pues realmente si ha habido también estudios radiológicos, cuántas radiografías se pueden hacer, si ha habido contraste, porque tenemos que valorar si alguno de los tóxicos que hay en los contrastes también ha podido dañar y ha podido desencadenar esta patología. Los hobbies. Es muy importante porque sabemos si la persona le ha gustado pintar su casa, si la persona va o ha estado yendo mucho tiempo a natación poniéndose en contacto con cloro, si la persona, por ejemplo, ha revelado radiografías, es decir, una serie de preguntas, manualidades,
restauración de muebles, que ha utilizado pues muchos disolventes y mucho tipo de productos. Todo eso nos van a dar toda una serie de datos y nos va a enriquecer esa historia clínica, esa anamnesis, para luego poder sospechar y poder decir, bueno, esta persona probablemente puede tener reacciones a todo este tipo de sustancias. Antecedentes ginecológicos, bueno, pues se hace también, se tiene en cuenta una serie de datos también dirigidos sobre todo a la toxicidad. Y pasamos al cuestionario KESI. Este es otro cuestionario que hacemos antes del cuestionario KESI, en el que tenemos en cuenta, viene muy pequeño, no sé, casi no se puede leer, pero bueno, tenemos en cuenta dónde vive la persona, si hay tráfico, si no hay tráfico, si está en pueblo, en una ciudad, si han fumigado, es toda una serie de datos también que nos van a orientar a todo su entorno y todo con lo que han podido estar en contacto. El test KESI está diseñado por la doctora Claudia Miller y sirve realmente de pantalla donde se muestran las múltiples intolerancias. Mide la exposición inhalatoria, la no inhalatoria. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo veáis. Gravedad de los síntomas, identificación de la exposición, impacto de hipersensibilidades. Después de hacerlo, hacemos una valoración y podemos diagnosticar sensibilidad química múltiple grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Esto es aproximado, pero en función de las contestaciones vamos a poder llegar a este resultado. Por ejemplo, vemos aquí la exposición inhalatoria a productos químicos. Pues bueno, preguntamos, por ejemplo, ¿qué os ocurre o qué te ocurre cuando te expones a gasoil, a gasolina, cuando vas a una gasolinera? Entonces, pues hay personas que dicen, pues prácticamente no tengo ninguna reacción, o me puedo hasta desmayar, o me pongo malísima, me duele muchísimo la cabeza. Ahí vamos valorando en función de todas las preguntas que vamos haciendo. Por ejemplo, en lo que no es inhalatorio, ¿qué pasa, cómo me siento si bebo agua del grifo, cómo me siento, por ejemplo, si tomo comidas grasas? Es decir, se hace también una serie de preguntas en las cuales vamos a ir buscando el grado de patología y el grado de intensidad. Criterios de Barta. Se establecieron en 1989 con la firma de 89 médicos que se unieron a este consenso para reconocer la SQM. Y dijeron lo siguiente: se producen síntomas siempre que se repiten las exposiciones químicas. La condición es crónica. El síndrome se produce con exposiciones a cantidades más bajas de las que se toleraban anteriormente, es decir, la persona va perdiendo la capacidad de tolerar y ante esas mismas sustancias a un nivel cada vez más bajo va teniendo cada vez reacciones más severas. Los síntomas suelen mejorar o desaparecer cuando nos retiramos de esa exposición. La reacción se produce ante sustancias químicas no relacionadas entre sí y los síntomas afectan a diferentes órganos y sistemas. Hacemos también una exploración física bastante completa. Podemos hablar un poco por encima, signos y síntomas y trastornos asociados, porque como veréis son multitud de ellos, es decir, muchas veces es difícil porque tenemos síntomas que son muy inespecíficos, muy generales, que pueden aparecer en otras muchas patologías, como alergias, arritmias, bradicardias, cefaleas, dolores musculares, electrosensibilidad, faringitis, fatiga, bueno, multitud de ellos. ¿Qué podemos recomendar a nuestros pacientes? Control ambiental, en primer lugar, tener en cuenta la calidad del aire, en interiores y en exteriores, ventilación, purificadores de aire, mascarillas, si es necesario, evitar humos, gas. Es muy importante saber que muchas personas tienen sensibilidad, por ejemplo, cuando cocinan algo, por ejemplo, una barbacoa, cuando están cocinando algo en su casa. Y lo que ocurre es que es cierto que hay muchas personas que tienen una gran dificultad para eliminar aminas aromáticas, que son las que se producen cuando cualquier molécula de carbono se quema o se cocina, por ejemplo, desde una hamburguesa o por ejemplo, una persona en una chimenea, cuando está saliendo el humo. Que sepáis que lo que se produce es precisamente estas aminas aromáticas y normalmente una de las vías de desintoxicación de estas aminas suele estar la mayoría de las veces dañada en estas personas y por eso pueden provocar estas reacciones. Es muy importante, por tanto, tener en cuenta eso, tener el aire lo más limpio posible. También tener en cuenta que dentro de las viviendas hay mucho formaldehído. Se ha medido, a veces incluso hay más que en el exterior. Formaldehído proviene de, sobre todo, muchos muebles de aglomerados, en los que, bueno, pues muchos muebles, por ejemplo, en IKEA, los muebles de IKEA, estos muebles que están hechos con virutas y que luego están con pegamentos, todo eso está emitiendo y realmente el formaldehído puede llegar a emitir durante años y años. Las pinturas, también de las viviendas. Bueno, la calidad de los alimentos, por supuesto, tomar productos naturales, si es posible, no, ecológicos, que están libres de aditivos, de conservantes, de pesticidas. Calidad del agua y otras bebidas, beber agua filtrada, algo tan
normal, como tendría que ser, que pudiéramos ver agua limpia, un aire, respirar un aire puro. Es algo que hoy día ya es algo prácticamente imposible. Entonces tenemos que filtrar ese agua y tenemos que intentar eliminar en lo posible la toxicidad tanto de metales pesados y de pesticidas que vienen. Hace poco hice yo una medición en un sitio que es aparentemente bastante limpio, en el campo, y me salieron unos niveles en el agua elevadísimos de arsénico. Realmente las capas freáticas están enormemente contaminadas por los pesticidas. El arsénico es algo que se utiliza en muchos pesticidas, en muchos herbicidas, y eso hace que sea difícil ya encontrar muchas veces agua limpia. Evitar la contaminación en general, cosa que ya os digo que no es fácil. ¿De qué les debemos informar? Bueno, los químicos potencialmente tóxicos más frecuentes, como os he dicho, por ejemplo, los parabenes, champús en cosméticos, en las pastas de dientes, productos de afeitado, sulfatos también que aparecen en champús y detergentes, los talatos que aparecen en adhesivos, alfombras, ambientadores, biberones, cosméticos, fármacos, perfumes, sustancias derivadas del petróleo, perfumes y sobre todo en todos aquellos que contengan fragancias. Las fragancias hacen, por eso normalmente decimos lugares libres de fragancias. Toda fragancia, para que dure la fragancia, para que dure el olor y el aroma, va fijado siempre con derivados de petróleo. ¿Dónde nos podemos encontrar estos tóxicos? Pues como os he dicho ya, pequeños ejemplos. El triclosán, por ejemplo, se utiliza en jabones, dentríficos, desodorantes y interfiere en la actividad de la testosterona en las células. Brea, el champú para la caspa, es un carcinógeno humano. La dietanolamina, disruptor endocrino, suprime la colina, que es necesaria y muy importante para la acetilcolina, que para formar la acetilcolina, que es un neurotransmisor muy importante que tiene que ver con la capacidad de atención. Dioxan 1,4 es carcinógeno, formaldehído, irrita las vías respiratorias y produce cáncer, los talatos. El plomo es neurotóxico y el mercurio, que afecta al sistema nervioso central. Por supuesto, estoy haciendo datos muy, muy, muy superficiales, porque profundizando en cada uno de estos tóxicos, realmente las alteraciones que pueden aparecer en el organismo son enormes. La hidroquinona, por ejemplo, que está en muchos colorantes, sobre todo en pigmentos, incluso hasta en tintes naturales, muchas veces suele aparecer, almizcles sintéticos, usados también en perfumes, en colonias como fragancias. Otro ejemplo, por ejemplo, los suavizantes de la ropa. Se hizo un análisis de lo que era el suavizante de la ropa y aparecen muchos de estas sustancias, incluso en la docena sucia, por supuesto, son productos en los que se dice que no deben de ponerse en contacto con los humanos, no deben de ponerse en contacto con la piel ni inhalarse. Imaginaros lo que es un suavizante que no deba de ponerse en contacto con la piel ni deba inhalarse. Pues, por ejemplo, tiene el alfa-terpineol, que causa desorden en el sistema nervioso central, el benzilacetato, el benzilalcohol, el alcanfor, desórdenes del sistema nervioso central, el cloroformo, lo lleva los suavizantes de la ropa, es neurotóxico, anestésico, carcinógeno, el etilacetato, figura en la lista de residuos peligrosos, puede producir dolor de cabeza, el inalol, el pentano. Tenemos necesidad, por lo tanto, de nuevos diagnósticos. Estamos clarísimamente ante un nuevo paradigma. En los 150 años de la historia de la medicina ha habido 9 paradigmas. Y estamos ante un nuevo paradigma de enfermedades emergentes, en las cuales cada vez los profesionales de la medicina están más perdidos, porque realmente es lógico, no lo hemos estudiado en la carrera, no nos lo han explicado, pero sí tenemos que estar abiertos a que cada vez pueden aparecer nuevas enfermedades y nuevas patologías, las cuales tenemos que estar continuamente estudiando y observando. Nuevos métodos diagnósticos. Como os he dicho antes, una historia clínica, sobre todo dirigida a ese tipo de información. El test Casey, como ya lo hemos nombrado, test de metales pesados, tanto en pelo, en sangre y orina, biopsia de tejido graso, test de inmunidad, perfil de desintoxicación hepática, estudios intestinales, panel de vitaminas, paneles de minerales y oligoelementos, químicos tóxicos en sangre, algunas enzimas muy valoradas, muy importantes en el sistema de detoxificación y de neutralización de radicales libres. Hay unos análisis que realmente incluso llegan a medir aductos, los aductos que se pueden formar, es decir, cuando un xenobiótico, un tóxico entra en el organismo, muchas veces lo que hace es que forma uniones covalentes y puede formar uniones con el ADN, formando lo que llamamos un aducto. Bueno, pues eso hace que en un momento determinado, si está unido, está formando ese aducto con el ADN, va a alterar algún gen, y ese gen que codifica una proteína determinada para hacer diferentes funciones, como puede ser una enzima o como puede ser cualquier otra función, esté alterada. Por lo tanto, lo que hacemos es ver dónde está la causa, la fuente, ver qué tóxico es el que ha formado esa unión covalente formando un aducto con el ADN, ver qué gen está dañando para intentar
evitar la fuente y reparar el daño. Algunas observaciones clínicas en las que normalmente personas con tanto con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de estrés postraumático, SQM, tienen más o menos una bioquímica parecida, característica, en la que podemos ver que hay una disfunción del metabolismo mitocondrial. Vamos a poner quizá la siguiente, que hay un pequeño resumen. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Por ejemplo, los síntomas quizá y signos más característicos son bioquímicos, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Sabéis que en la mitocondria está el ciclo de Krebs, donde hay un montón de pasos y en cada uno de esos pasos van a intervenir diferentes sustancias, diferentes moléculas, diferentes coenzimas y cofactores, y realmente muchas veces están dañados y eso es lo que genera una disminución del ATP, porque lo que se produce sobre todo en el ciclo de Krebs es la posibilidad de generar ATP, que es la capacidad de energía que tiene el organismo. Eso es básico en todas estas patologías, donde la gente se siente muy cansada, con una gran debilidad, con una incapacidad muchas veces para hacer una actividad normal, independientemente de la sensibilidad o de las limitaciones que pueda tener por la sensibilidad a otros productos. Inmunológicos, en los que ya aparecen niveles bajos de células natural killer, infecciones recurrentes, muy frecuentes, porque se sabe que hay muchos tóxicos que además dañan directamente a las células T, a los linfocitos T, a los linfocitos B, y que realmente tienen mucho que ver, por lo tanto, con una disfunción del sistema inmunológico. Psiquiátricos, no como causa, pero sí como consecuencia, es decir, pueden aparecer ansiedad, depresión, muchas veces porque los propios tóxicos alteran los neurotransmisores, por ejemplo como la serotonina, que ya sabéis que es un neurotransmisor que tiene mucha relación con la depresión, y cuando quitamos los tóxicos, cuando podemos desintoxicar, eliminar esos tóxicos, esa serotonina, por supuesto, se recupera y llega a sus niveles normales. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eso no se conoce, se añade muchas veces un fármaco para evitar la depresión, con lo cual estamos todavía empeorando la situación de esta persona, porque muchas veces estas personas no admiten estos fármacos y no los pueden desintoxicar. Muchas de las vías donde se desintoxican están alteradas y realmente no pueden eliminarlos de su organismo. Ansiedad, también como consecuencia de los tóxicos, pero también es lógico, es decir, a cualquier persona que en un momento determinado le dicen que se le ha desencadenado una sensibilidad química, que tiene que estar en su casa, encerrada, con una mascarilla, que no puede ver a nadie, que no puede contactar con nadie, quien no va a sentir ansiedad, quien no va a sentir realmente pues un poco de desesperación y decir, ahora, ¿cómo voy yo a afrontar mi vida? ¿De qué manera voy realmente a llevar mi vida adelante, ¿no? Y muchas veces, además, cuando se les da la poca esperanza de que realmente no hay nada que hacer, que es algo crónico, irreversible, irrecuperable y que no tiene tratamiento, cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Bueno, circulatorios, en la que pueden aparecer alteraciones neurovasculares, sobre todo el sistema nervioso autónomo inerva prácticamente todos los órganos del cuerpo y tiene que estar manteniéndose en el equilibrio. El sistema nervioso autónomo, si no lo sabéis, es el simpático y parasimpático, tiene que haber siempre un equilibrio. Entonces, cuando hay una disautonomía, una alteración de este equilibrio, se producen muchas veces alteraciones funcionales que no son orgánicas, pero no tenemos que esperar a que el daño ya sea orgánico e irreversible, no tiene sentido. Podemos actuar siempre antes, y cuando ya está habiendo alteraciones del sistema nervioso autónomo que nos está diciendo que hay ahí problemas, podemos empezar a actuar y por eso podemos incluso ayudar mucho antes. Y neurológicos, en los que sobre todo los casos más frecuentes son alteraciones cognitivas, en las que hay pérdida de concentración, falta de memoria, falta de capacidad de atención. Como os he dicho antes, muchas veces la acetilcolina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la capacidad de atención, está alterado por los pesticidas. Ya se han hecho muchos estudios donde se ve que muchos pesticidas alteran este neurotransmisor. Y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que esta falta de atención es muy frecuente. Personas que a lo mejor dicen, además, se me va el hilo, pierdo el hilo de la conversación, no me acuerdo exactamente qué he dicho. Desorientación, no saben muchas veces dónde están, desorientación, tanto en el pensamiento como físicamente, de no saber exactamente en qué lugar están. Todo esto está muy relacionado también con estas patologías. Tenemos, por tanto, si estamos en enfermedades ante un nuevo paradigma, enfermedades emergentes, enfermedades hasta ahora desconocidas, enfermedades que necesitan un nuevo diagnóstico, por supuesto, también estamos hablando de nuevas necesidades de tratamientos diferentes. ¿Existe tratamiento? Esa es la gran pregunta en la que, bueno, hay realmente, sé que hay mucha controversia con esto. Creo que hay un poco de confusión, no estamos hablando de cura, estamos hablando de tratamiento, es decir, los tóxicos dañan el organismo, dañan muchas partes de nuestro cuerpo. Esos daños sí se pueden recuperar.
Los tóxicos hacen que haya una depleción y una disminución de muchos nutrientes, cofactores que son necesarios para desintoxicar, y hay un aumento de la carga tóxica. Nosotros, a través del tratamiento, que lo vamos a ver ahora enseguida, lo más resumido posible, podemos disminuir esa carga tóxica, y al disminuir esa carga tóxica, al dar esos cofactores necesarios para que el cuerpo empiece a funcionar y desintoxicar, sí vamos a lograr que esos daños provocados por los tóxicos cada vez vayan disminuyendo. Muchos dicen, es una enfermedad crónica, por lo tanto no puede tener tratamiento. ¿Quién ha dicho la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica? ¿No tiene tratamiento la diabetes? O sea, una persona puede hacer su vida tratándose. ¿Tiene cura? No, pero tiene tratamiento. Es decir, estamos en lo mismo. Personas que realmente llegan a tratarse, yo hoy día hago mi vida normal, yo viajo, voy a todas partes, cuando estaba encerrada en una habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por supuesto, si yo volviera otra vez a tener una exposición permanente todos los días, que no le viene bien a nadie, a las personas con sensibilidad química, pero desde luego a nadie, a ninguna persona le viene estar continuamente, porque llega un momento en que los cuerpos se sobresaturan. Y nunca nadie va a saber cuándo se le puede llegar a desencadenar esa enfermedad. Yo hasta que tenía 40 años era una persona que usaba de todo, colonia, incluso fumaba, era muy inconsciente realmente, y hacía una vida en la que, bueno, pues como se supone que cualquier llamamos normal, no tendría que ser normal, pero bueno, frecuente, ¿no?, lo que hace la mayoría de la gente. Y realmente un día apareció, es decir, fue una gota que colmó el vaso. ¿Cuándo llega? No lo sabemos. Pero que los cuerpos y los organismos están sobresaturados porque no estamos preparados para desintoxicar la cantidad de xenobióticos que son ajenos a la vida. Llamamos a los agentes tóxicos xenobióticos porque son ajenos a la vida. Cuando entran en el cuerpo, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellos. O sea, si nosotros entra una proteína, un hidrato de carbono, un lípido, nuestro cuerpo lo asimila, lo absorbe, lo asimila, lo utiliza para el anabolismo. Si nosotros entra un xenobiótico, un cuerpo ajeno a la vida, ¿qué va a hacer el cuerpo con ello? Pues dice, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde te voy a meter a ti? Pues ¿qué hace? Lo acumula en los tejidos, lo acumula la grasa, lo acumula en los riñones, lo acumula en el sistema nervioso, haciendo, por supuesto, los daños que tiene que hacer. Porque además muchas veces las vías de desintoxicación están saturadas, como ya veremos. Bueno, con esto quiero decir que no estamos hablando de cura. Si consideramos que cura es que la persona que tiene sensibilidad química y que puede hacer una vida prácticamente normal después del tratamiento, si volviera a vivir en un sitio totalmente contaminado, volvería a recaer. Sí, por supuesto, volvería a recaer, pero eso no significa para que una persona pueda seguir tomando comida ecológica, pueda seguir viviendo en un sitio limpio, pueda hacer su vida, viajar, coger un avión, coger un tren, ir a un restaurante, pero luego siempre dar posibilidad al cuerpo, como ya veremos ahora, que es lo más importante, para desintoxicar. Entonces, tenemos que reconocer, para decir que hay tratamiento, que existe una patología que se puede diagnosticar, que existen causas que la provocan y que estas causas producen daños reconocibles. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Llevar al cuerpo a la verdadera homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de equilibrarse. Eso es realmente muy importante. Imaginaros un muelle en el que siempre va a tender otra vez a volver a su sitio, pero que llegue un momento en el que ese muelle se estire hasta que se rompe. Pues la capacidad de mostrarse del cuerpo es por sí mismo la capacidad, la inteligencia que tiene nuestro cuerpo de poder volver siempre a recuperar, a curar y a volver a recuperar a la salud. Pero, y si esa homeostasis llega un momento en el que es un exceso y aparece un exceso, llega un momento en que se rompe, entonces es cuando aparece la enfermedad. El objetivo es, por lo tanto, recuperar la homeostasis. ¿Para qué? Porque una vez que nuestra homeostasis, ese muelle, vuelve a su sitio y dejamos esa capacidad al cuerpo para poder volver a recuperarse, el cuerpo es el que va a tender a curarse. Nosotros tratamos para poder evitar esos daños y curar esos daños, y el cuerpo es el que luego tiene la capacidad por sí mismo, con una vida sana, con una serie de hábitos, a poder curarse. Entonces, para ello, en el tratamiento, vamos a varios puntos muy importantes, muy concretos: disminuir la carga total de contaminantes del cuerpo, aumentar el metabolismo del oxígeno con formación de ATP, que es lo que os he dicho antes, que es la energía que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada, y lo hace en la cadena respiratoria de la mitocondria, disminuir la generación de radicales libres, causantes de procesos inflamatorios y degenerativos, desensibilizar al organismo de sustancias químicas y alimentos y restablecer el vaciado de los nutrientes. Vamos a ver un poquito de cada una. Disminuir la carga total de contaminantes. En primer lugar, hay varias formas. Lo primero, y de sentido común, evitar lo que nos daña. Entonces, por inhalación, tener un poco con lo que os he dicho antes, en cuenta qué respiramos, qué tipo de mobiliario tenemos en nuestra casa, qué tipo de pintura, cuál es el aire que nos está entrando en el organismo, pesticidas, humos, por contacto, cosmética, ropa tratada, otros materiales. Yo tengo personas en la consulta que tienen muchas alteraciones,
Bien. ¿Cuánto tiempo? Vale. Bueno, que tiene muchas alteraciones precisamente por, con muchos, en contacto con la piel, con muchos materiales de ropa, ¿no? Por ingestión, aditivos, colorantes, pues es importante la comida ecológica. Vamos a disminuir la carga total, además de evitando lo que realmente nos contamina, vamos a desintoxicar lo que ya hay dentro, porque eso no hay manera, ya no lo podemos evitar, está dentro de nosotros y tenemos que ayudar a que el cuerpo detoxifique y desintoxique ambas cosas. Entonces, por ejemplo, es un pequeño ejemplo, a ver si el xenobiótico, como os he dicho, es el cuerpo extraño, penetra y la mayoría de los alimentos y tóxicos van a pasar por la vía del alcohol. Se va a biodegradar esta sustancia y se va a convertir en alcohol. El alcohol va a pasar al aldehído, el aldehído ácido y se va a eliminar por orina. ¿Vale? Esa es la vía normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa vía normal, esa ruta, muchas veces puede estar sobrecargada. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un exceso de aldehídos, en el cual, pues, por ejemplo, porque estamos viviendo en un lugar donde forma aldehído, otras sustancias que estén aumentando esa cantidad de aldehídos, normalmente tiende a ir hacia atrás, aumenta la vía del alcohol y se produce hidrato de cloral, que es esa sensación de borrachera que mucha gente tiene cuando ha terminado de comer o cuando se ha expuesto a algo o cuando está en contacto con algo que de repente tengo. Es como si me hubiera tomado una copa de alcohol. Realmente se produce alcohol dentro del cerebro, por lo tanto esa sensación de borrachera es real. No ha sido alcohol externo, pero sí el alcohol interno que lo hemos aumentado precisamente por la toxicidad. No nos da tiempo a profundizar más en ello. Bueno, también saunas, nutrientes orales e intravenosos, aumentar el metabolismo del oxígeno con formación de ATP, con oxigenoterapia, también mediante cofactores que ayudan al ciclo de Krebs para que forme la cantidad adecuada de ATP, disminuir la generación de radicales libres, causante de procesos inflamatorios y degenerativos. Esto es el ciclo no de Martin Paul, este es el que habla del nuevo paradigma, el décimo paradigma. Todas estas enfermedades tienen como base este ciclo. Una pequeña explicación, simplemente decir el óxido nítrico, que es un radical libre, es muy reactivo, que suele reaccionar con el superóxido y va a formar esta reacción entre ambos, el peroxinitrito. El peroxinitrito es un oxidante muy potente que daña los tejidos, los órganos, está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, con hipertensión, con diabetes, con un montón de ellos. Bueno, pues esto es lo que se produce en la base de estas patologías. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar esos daños. Si tenemos en ese ciclo que aparece un aumento de estrés oxidativo, vamos a tratar con antioxidantes. Si aparece una disfunción mitocondrial, vamos a ayudar a todos aquellos cofactores que van a ayudar a que el ciclo de Krebs funcione de forma adecuada. Antiinflamatorios, porque se producen todos estos procesos inflamatorios, liberación de citoquinas, etcétera, que producen un proceso proinflamatorio. El aumento de peroxinitrito, que os he dicho que es ese oxidante tan potente, pues normalmente vamos también, ayuda a disminuir ese peroxinitrito, el folato, el ácido folínico, o sea, la forma activa del ácido fólico, y de intentar disminuir el óxido nítrico con elevadas dosis de vitamina B12. ¿Qué hacemos para disminuir los radicales libres? Pues lo que vamos a hacer es restaurar la energía, reducir, por lo tanto, los radicales libres, que van a promover la inflamación y, por tanto, va a restaurar los mecanismos de defensa. Pasamos a la desensibilización del organismo a sustancias químicas y alimentos. Con la inmunoterapia, lo que hacemos, test de provocación neutralización. Esta inmunoterapia tiene como objetivo restaurar mecanismos de defensa de tal manera que la energía sea recuperada y actúe sobre el sistema de regulación basal. Es importante porque lo que hacemos son pruebas de diferentes alimentos, de diferentes sustancias tóxicas a diluciones elevadísimas, en las cuales es un tratamiento individualizado para cada uno, en el que, por ejemplo, una persona ante un tomate reacciona de una manera, pero otro reacciona de otra, o ante el gasóleo, o ante el formaldehído, ante cualquiera. Entonces, lo que hacemos es un tratamiento individualizado para cada uno de ellos, para ayudar a bajar esas reacciones, para desensibilizar. La respuesta a este método no es inmunológica de forma primaria, sí de forma secundaria, pero sobre todo lo que actúa es sobre el sistema de regulación basal, que es el espacio intersticial que hay entre las 60 trillones de células que tenemos en el cuerpo. Todas las células entre ellas se comunican, hablan, van mandándose mensajes. Todo ese espacio de regulación basal ahí es muy importante porque realmente es un espacio donde están fibras del sistema nervioso autónomo, colágeno, células del sistema inmunitario. Es decir, y cuando nosotros mandamos ese mensaje a ese lugar, es todo el cuerpo va poco a poco equilibrándose y regulándose.
Y por último, restablecer el vaciado de nutrientes, pues con terapia oral e intravenoso, con sueros, que no solamente es como cofactores, sino a veces también para restablecer la desnutrición que algunos pacientes ya han tenido, con una dificultad de absorber por los daños que pueda haber en el intestino, y hay una gran dificultad muchas veces para absorber muchos nutrientes. Hay otros tratamientos como dieta rotatoria, alcalinización, neuropatía, acupuntura, osteopatía. Yo siempre digo, hay que ayudar a establecer también toda la energía del organismo, y cualquier tratamiento que a estas personas les pueda ayudar, eso sí, con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque hay que tener mucho cuidado, realmente es bueno, y creo que hay muchos caminos para poder. Yo hago este porque es el que a mí me ha ayudado y porque es el que realizan en centros de medicina mental con muchísima experiencia desde hace más de 25 o 30 años. El afectado de SQM debe permanecer en un estado de desadaptación. Esto muy rápidamente es muy importante. El estado de adaptación, tenemos la idea de que la adaptación es buena, la adaptación es la que nos ha hecho sobrevivir, pero cuidado, la adaptación es buena para un momento agudo, en el cual, en un momento determinado, como yo siempre pongo el ejemplo, un coche que tiene que adelantar a otro y pone todas sus revoluciones, toda su energía, pero imaginaos que ese coche permaneciera continuamente hiperrevolucionado, pues llegará un momento en que se agotaría. Entonces, lo único es bueno para, en un momento determinado, todo el hipermetabolismo, cuando el cuerpo se expone sustancias químicas, el metabolismo entero empieza a inducir enzimas, empieza a ayudar a que se pueda desintoxicar, pero claro, eso, si está continuamente haciéndolo, pues lo que va a hacer es que va a llegar, como ponemos aquí, al fracaso del órgano, al agotamiento de todo el sistema. Entonces es bueno que la persona se mantenga siempre, que es lo que decía antes, siempre en un estado de desadaptación, de una ligera alarma, es decir, yo me expongo, pero luego me voy a un lugar limpio, como comida limpia, veo a un IPA, ¿por qué? Porque entonces el cuerpo no le doy tiempo a que se esté adaptando todo el tiempo. Un ejemplo muy fácil, si un niño fuma un cigarro, o una persona fuma un cigarro y sigue fumando, al principio empieza con náuseas, con tos, sigue fumando, va a llegar un momento que va a dejar de tener tos, va a dejar de tener náuseas porque se ha adaptado. Eso no es un signo de fortaleza, eso es un signo que hemos roto la capacidad de alarma del organismo. Si una persona fuma un cigarro un día y hasta dentro de 2 meses no fuma, le ha dado tiempo a desintoxicar ese cigarro que se ha fumado, y cuando vuelve otra vez a fumar el cigarro, vuelve a tener un sistema de alarma despierto, porque no le hemos dado tiempo a que el cuerpo se maladapte a algo que realmente no le viene bien. Entonces es sano el mantener esos sistemas de alarma despiertos. A medida que la carga tóxica se va reduciendo, los mecanismos de defensa y nutrición se restauran, la resistencia del organismo va creciendo hasta que llega un momento en el que ya no se pone enfermo cuando llega el incitante. Expertos clínicos como Julian Rea, Jim Monroe, Dr. Peter Onsor, han observado a miles de pacientes que después de ser tratados viven vidas sanas y vigorosas. Si no actuamos pronto, el daño, sin embargo, se puede hacer irreversible en algunos órganos y ya no vamos a poder hacer nada. Muchas gracias. Thank you.